Este domingo se cumplen 40 años desde la primera vez que Julio Ruiz se asomó a un micrófono. Él tenía 18 años y en una radio local de Madrid se escuchaba por primera vez Disco Grande. Sonaron MC5 y Moody Blues. De repente nos soltaron a la aventura de empezar a hacer radio en un estudio. Entonces nos dieron las normas mínimas de aquí a esta palanquita abres el micrófono, aquí colocas y sujetas el disco para que entre. No había CDs, evidentemente eran vinilos, y luego pues simplemente intentas hablar de una forma más o menos natural. Ha cambiado de estudio y emisora, pero sigue fiel a su independencia. En el programa especial por sus 40 años, este domingo de 4 a 6 en Radio 3, sonará el pop español de Nadadora, Better Pains y Diezra Beats, grupos que nos descubre cada tarde desde este estudio, en el que defiende el título de programa más longevo de pop radiofónico en nuestro país. Años llenos de anécdotas, como la de compartir estudio con la BBC en el Festival de Glastonbury. Por ejemplo, saludamos a Bob Dylan a pie prácticamente de cabina, que pasó por delante cuando iba al escenario. Saludamos a Simple Minds, a Jim Kerr, que también iban hacia el escenario. O cuando el líder de Blur le saludó en medio de una multitudinaria rueda de prensa. Y aparece por la puerta, hay un montón de gente, el tío se levanta. ¡Hey, Julio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Está? Anécdotas que podrían pasar a un libro, como le pide su hijo. Él de momento sigue al pie del cañón de Disco Grande y celebrando su aniversario entre las felicitaciones y el cariño de grupos y amigos a los que dio aquí su primera oportunidad. Muchos se lo agradecieron con música en directo en la radio encendida, la fiesta dedicada a Disco Grande el pasado domingo en Madrid. You were only waiting for this moment to arrive.